destruction des autels, la destrucción de los altares, aide les chrétiens à mener une vie de victoire, ayuda a los cristianos a llevar una vida de victoria, et réaliser la victoire de la croix dans son quotidien, y realizar la victoria de la cruz en su vida de cada día. Destrucción de los altares. Lo digo otra vez, la destrucción de los altares. La victoria de la croix manifeste. Manifiesta la victoria de la cruz. Par la destrucción de los altares. Y con la destrucción de los altares. Colosiens 2, 14, 15 devient une réalité. Colosenses capítulo 2, los versículos 14 y 15 llega a ser real. Lo vamos a leer, por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Esta es la primera parte. El perdón de pecados hace parte del gran misterio de la salvación. Segunda parte, leemos 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hizo dos cosas. Primero, quitó el acta. El acta. Anuló el acta de los decretos, de Dios, que condenaba al ser humano que somos tú y yo, diciendo que el alma que peca es la alma que morirá. El decreto ya estaba firme y Dios lo había sellado y vino con su sangre y lo ha anulado. Y también cuando iremos a buscar los hechos, ya no hará nada. Y dos, lo destruyó clavándola en la cruz. Ya se acabó con todas estas. Y siendo que destruyéndolo. Es porque te hablo de los altares que tenemos que destruir y no quebrantar, no. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Es decir, dans le régime luciférien, en el régimen del Satanás, les dominations, los principados, les pouvoirs, las potestades, regionaux, continentaux, de las regiones, nationaux, de los continentes, de las naciones, influence que influencian l'humanité entière, la humanidad, toda la humanidad, tous amenés, y el Señor los llevó todo en la cruz. Là, il a commencé à les dépouiller, y allí empezó a despojarlos, a desarmarlos, destruirlos todos. Y dijo que ya no sirven para nada. No hizo las cosas de manera escondida. Y lo hizo públicamente. Para que el diablo no vuelva atrás para pedir otra cosa. El Señor lo hizo públicamente para que todo el mundo vea que está terminado con los decretos. Para que el diablo no vuelva en secreto para pedirte cosas. No. Dios lo hizo públicamente para que todo el mundo lo sepa. Es para decirte, el acto de la cruz, Jesús quiso acabar con todo el diablo. Es por eso lo hizo públicamente. Y también en los tiempos de los romanos, los prisionero estaba condenado públicamente. Sí, estaba condenado públicamente. Tenía que colgar a una persona públicamente.
Jésus devait poser cet acte publiquement. Y Jesús también hizo la misma cosa públicamente. Para que Colosenses capítulo 1 versículo 6 se cumpla. Leemos. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Efesios. Leemos. Que estoy hablando de las ganancias de la destrucción de los altares. Efesios 3:8. A mí, apóstol Leopoldo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aleluya. Que todos esos poderes, los principados, y hay también una otra lista que se encarga la destrucción de los altares. Leemos Efesios 6, 2. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vestíos pues de todas las armaduras de Dios para estar firme contra los engaños del diablo. Las armaduras las tenemos ¿por qué? Es un tiempo de guerra para batallar. ¿Es cierto, no? Y si aquí nos decimos, y si alguien te dice que un cristiano no puede ser hechizado, y si es cierto, ¿por qué aquí tenemos que hablar de las armaduras? En la destrucción de los altares, te decimos que las armaduras de Dios no son dadas a la iglesia como para hacer desfiles, para pasear. No, para hacer desfile, no. La fête de l'armée, on voit les militaires. No, l'ennemi ne fuira pas à cause de el enemigo no va a huir porque hacemos desfiles. No, va a huir porque hay poder del fuego. De las armaduras. Amén. Oui, Jésus a vaincu à la croix. Podemos decir que sí, es bueno que Jesús venció a la cruz. Está bien. Está bien. Je vais pas continuer à lui dire. Y cuando el diablo viene, no voy a seguir diciendo con las palabras. No. Je dois sortir tengo que salir la armadura. C'est le seul langage qu'il comprend. Es el único lenguaje que el enemigo comprende. Y usar esa armadura contra él. Amén. 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 Dans un pays en guerre comme le mien, en un país de guerra, como lo vemos en el mundo, le mieux placé pour comprendre le sens de el cristiano tiene que entender el sentido de las batallas. No tenemos que ser débiles. Pourquoi les armes? ¿Y por qué las armaduras? Y dijo, ¿por qué? Nous n'avons pas à lutter contre la ya lo tenemos a pelear contra sangre ni carne, pero contra potestades, contra autoridades, contra los principados de estos mundos de las tinieblas. Les esprits méchants dans les lieux sacrés. Aleluya. Aleluya. Y aquí se trata de la jerarquía de Satanás, en la orden de mando de Satanás. La destrucción de los altares hace palpable la victoria de la cruz. Llega a ser una realidad en nuestras vidas. Amén. Destruimos los altares. ¿Qué es un altar? Ayer lo hemos definido como un lugar o una plataforma. Es importante que lo sepa de esta manera.
o encore un sistema, o también un sistema où le monde spirituel entre en contact avec le monde visible physique sur des bases légales. Donde el mundo espiritual entra en contacto con el mundo físico con bases legales. Il y a toujours deux types d'autels. Hay siempre dos clases de altares. L'autel de Dieu, el altar de Dios, ou l'autel du y diablo. El altar del diablo. Par l'autel de Dieu, y el altar de Dios, quand Dieu se révèle à l'homme, Dios se reveló al hombre. Les patriarcas, el patriarca. Chaque fois que Dieu se révélait à eux, y los patriarcas, cada vez que Dios se reveló a ellos, ils scellaient les paroles de Dieu, ellos sellaron las palabras de Dios, en bâtissant un autel et en sacrifiant. Edificando un altar y sacrificando una bestia. C'est-à-dire, es decir, par cet acte-là, por este hecho, il scelle son alliance au Dieu qui lui a apparu ce jour-là. Sellaron su pacto al Dios que se le apareció este día. Confirme la permanence des paroles de Dieu même après sa génération. Para sellar, confirmar la palabra de Dios también que va a actuar después de su generación. Ne sera plus révoqué. Y estas promesas ya voici no serán quitadas, no. C'est l'autel. Y edifica un altar. Où le divin a rencontré l'homme et il a parlé à un être humain. El lugar donde el divino encontró al hombre y habló a él. Et il a scellé des accords. Y sellaron un pacto místicos superior qui dépasse l'espace et le temps. Que sobrepasa el espacio y tiempo. Dos. Definimos el altar comme étant un endroit siendo d'autorisation, un lugar de autorización où nous autorisons les lois spirituelles et aux esprits, donde autorizamos a la ley espiritual y los espíritus de obrar físicamente. Parce que c'est le spirituel. Porque es el espiritual qui a la primauté sur le physique, sur la matière. Que sujeta lo físico. Dans tous les domaines, en todo aspecto. Tu dois savoir, tienen que saber que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Que es el espiritual que sujeta lo que vemos, lo visible. Et la réalité physique, la realidad física n'est que la conséquence d'une réalité es solamente una consecuencia de una realidad espiritual. Donc, el hombre, pour mieux composer, es decir, para pour mieux opérer, entender bien, on doit obrar bien, que sur le plan spirituel, tenemos que asegurarnos en el aspecto espiritual. Nous avons conquis des espaces déjà, ya tenemos, hemos conquistado espacios. Le spirituel, lo espiritual contrôle la matière, sujeta lo físico. Hebreo 11:3. On y va. Leemos. C'est par la foi, es por la fe que nous reconnaissons, entendemos que le monde a été haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, es decir, lo invisible. Aleluya. Si ce que nous voyons, si lo que vemos ne vient pas du hasard, no viene por casualidad, de darwinismo, no viene por la teoría de Darwin, attire l'origine du spirituel, pero viene de lo espiritual. Et Paul nous dit dans Corinthiens, y Pablo lo dice en los Corintios, les choses visibles, que las cosas visibles sont éphémères, son pasajeras, mais les invisibles sont éternelles, pero las invisibles son eternas. Donc, dans le pouvoir de control, es decir, en el poder de control, tu dois te rassurer que sur le plan spirituel, tenemos que asegurarnos en lo espiritual que, tu as déjà un control que tiene el avance, que tiene la superioridad, une maîtrise d'avance, que tiene un paso de adelante, rideau, tu as le control, que tiene todo el control detrás de la cortina. Arrive, tu peux te moquer de, y cuando los eventos ocurren, parce que dans le monde spirituel, tu te puedo burlar de ellos porque en el mundo espiritual ya tu tiene el control. Ce qui passé dans le ya sabe lo que ha ocurrido en el mundo c'est espiritual. Pour cela, es por esto que, Dieu, que Dios, quand il appelle des hommes, cuando llamó a los hombres, des femmes, las mujeres, il les appelle d'abord dans le monde spirituel, los llama primeramente en el mundo espiritual. La destrucción des y la destrucción de los altares nous permet de comprendre, nos permite entender que hay un tiempo de ignorancia. Y hay un tiempo para aparecer y hay un tiempo donde Dios decide de parar a las humillaciones y introducirnos nosotros en un poderoso momento de batallas. Dije que los hijos y las hijas
que nacieron con discapacidades. Unos no caminan, no pueden andar. Podemos tener un hijo con una discapacidad mental. Un otro que podemos decir que él, esta parte de la oreja no funciona, este tímpano no funciona. Y el otro lo vamos a presentar que no tiene el dedo de sus pies, no funciona. Todos esos defectos, discapacidades son ofrendas de Satanás. Y la vergüenza de esta discapacidad hace la fuerza del gobernante del altar en el mundo espiritual. Él tiene alegría cuando el niño está sufriendo en los dolores. Si hay miserias, cosas misteriosas que ya no podemos explicar, que nos asusta, que nos asombra, que nos da miedo. Si hay estas cosas de manera repetitiva, es un altar, es una señal de altar. Dos. Dans le cas de la lignée sanguine, en el caso de la linaje sanguínea, les mauvaises habitudes, los malos costumbres, caracteres, comportamientos que podemos condenar, que lo vemos de manera repetitiva en la familia, los malos caracteres. Si lo vemos de manera repetitiva en los hijos de la familia, o una cabezotería, vol, robo, todo el mundo, te orientaron y caíste en una cosa, una forma de boda. Cette femme qu'on t'a fabriqué de toutes pièces, y esta esposa que fabricaron el mundo espiritual, o este varón, ya lo han elegido espiritualmente y se te lo han enviado. Te encuentras con problemas con él, con ella. Habrá en este momento quebrantamiento. Todo árbol que no plantó mi padre lo vamos a desarraigar. Desde ya, ya no hablará de anciandad, de años que hemos permanecido en una iglesia, no. Nos vamos a presentar qué es lo que Dios hizo contigo, de victorias, de humillaciones, de fracasos y trofeos que ha tenido con Dios. Por favor, humildemente, alzamos las manos. Nadie no se aparta de esa realidad que hemos enseñado hoy. Nadie. Jehová es justo. Hay hombres y mujeres, hijos e hijas, que Dios quiere libertar para siempre. Si yo no pasé por todos estos pasos, la destrucción de los altares no va a ocurrir. Pero yo, soy una persona que experimentó la humillación con la Biblia en la mano. El hombre que sabe ayunar sin resultados palpables por causa de los altares. Tienes que estar listos para creer
que même les choses les plus humiliantes, que también las cosas más humillantes, que te courbe le dos là, que te hacen vont te relâcher pendant ce chapitre, arrodillar, te van a soltar hoy.